Итак, маймуру токех кун хамс якт асиñas, майаната син майカルхум питатан готайта ასтаныс маймурус усхакире кистას пампи, окарекасар хайта престанкулякана арантаセニャンカミсаки. ما ها جیا پنه یک ولیاه ماری انچ توراسانا تپات چا دچو کرینا کرو اوند اتاس کرا کی نو او کماو کولیاکا پالا کیتاسیوای نیوانا ناکته کولیا ناکه اپانی وایپت نو ویش ای جنا تاکی کون هم سم سالود اوکستا کولیا سنا کون هم سم

Anjita ha ha cola de caballo, hembra e sa. Tira, cola de caballo, Oca cola de caballo, uca hermana, oca jamaica, e, flor de Jamaica, saraki uca uttan, no. Uca jamaica ha charara saraki u sis tan. Kimsaco ucha saraki u no. Oca, txamaya, flor blanca. okanaka infeccionanakatakisha taqekunaraki wali no malva anchita n apanktanti ka apio aka eh, jengible Eh, también curcuma o canaco anchita apane guaitana o canaca colta siñata moro o suma sarna cañata que han facila no uka ca a veces aja o camay moro ha chalana que kipi o cat o canaca suma filtración más hernidor más cola de ira hiwasan o camay moro o cuata o a veces sirenste eukat, ukanaka kedas ukanaka usu yasxe janeu pasai xeti umanax pasai xeti wils pasai xeti ukanaka abiso sah hanwal tanyanaka Oka oka kolyana ka umta siñaha abeza sahaja hiwa sahaja zatu kio papaya naka kuna coca cola naka sa est oka pero aka kolyana ka sa uthaskiwa oka kolyana ka pehaso masar nakhanya ta keha umta siñan kulya ka oale valentina tikona opa kan karaka ber opa partera kulya kan opa partera kulya valentina opa kiki parak usur kulya kan akata kisa usur kulya kan

Eh, para ese, eh, bueno, para evitar mal de riñón nos decía la hermana Ana, la hermana Valentina Que es importante consumir el mate de estas hierbas Es de vital importancia, un deportista también puede eh, consumir Pero para evitar que estés mal de riñón, hermano, ¿qué hacemos? ¿Y cómo nos damos de cuenta que estamos mal de riñón? ¿Algún síntoma, signo? Bien, muchas gracias hermana Mari, muy buenos días Bien, Bien. vamos a tratar siempre desde el aspecto de los deportistas sí. que no también por el hecho de que ellos practican deporte van a estar sanos, ¿no? El deporte es salud, sabemos, pero también todos estamos expuestos a las enfermedades y como en esta ocasión estamos hablando de los riñones, también podemos sufrir desfríos, hermana, por el consumo de tal vez que cuando terminan el deporte de hacer se dedican a tomar gaseosa, ¿no? Refresquitos, una cascadita y tantos refrescos que tenemos, ¿no? Entonces no es recomendable que en el cuerpo caliente que ingieran algo frío, porque hay un contraste de calor y frío que puede ocasionarles un problema en los riñones, ¿no? Puede haber como se dice, el riñón se encarga de filtrar todo lo que es la sangre las impurezas del cuerpo que lleva la sangre, entonces en el riñón es donde se filtra y puede provocar dolores a causa de esos eh, fríos y calores que pueden recibir porque el cuerpo en el momento de que se practica el deporte está caliente y no es bueno tomar en el acto refresco, ¿no? Ni tampoco agua. Entonces dejar pasar un poquito que el cuerpo se atempere, que adquiera nuevamente la temperatura y ahí puede consumir, ¿no? Más recomendable sería siempre que tomen agua, ¿no? El agua en estado natural. También qué lindo sería que un deportista inteligentemente se lleve un matecito de cola de caballo, ¿ya? Es muy recomendable, incluso también la cúrcuma, el jengibre, la flor blanca, también tenemos ahí también la charara, claro, la charara es un poquito, tal vez medio amarguito, ¿no? Uh -huh. Pero es muy bueno, es muy diurético. Uh -huh. Ayuda a limpiar lo que son las vías urinarias, uh -huh. ¿no? Y como sabemos que nuestro riñón es bastante, es como un servidor, haremos de cuenta que cuando queremos filtrar el agua, Utilizamos un cernidor y todo los, lo que no sirve se va pues, a acumular en sí, el cernidor. Sí. Lo mismo pasa con nuestro riñón. Entonces debemos tomar en cuenta siempre cuidarlo a nuestro riñón, no exponerlo al frío, tampoco consumir bebidas alcohólicas. Los deportistas, especialmente los mayores, me refiero a las personas mayores, que una vez que acaban el deporte se dedican a tomar cervecita o tal vez alguna eso no bebida es adecuado. no Y eso también les afecta, ¿no? Sí, no les afecta en el acto, pero a pasar del tiempo le va a ir produciendo problemas. Comienza de un simple dolorcito, ¿no? Hay veces una simple infección, hay veces un dolorcito al ¿Cómo orinar. son los síntomas, hermano, los signos iniciales? Bueno, en sí, los, los síntomas podemos decir hay un malestar generalizado, ¿no? Puede haber también un dolor en el bajo vientre, puede haber también un dolor lo que viene a ser en la espalda, en la espalda baja, a la altura de la cintura. Uh -huh. En otros casos también se puede ir agravando más, se le pueden hinchar los pies, ¿no? Entonces incluso el mismo cuerpo se va hinchando, ¿no? Porque no hay eliminación de líquido, porque el riñón se encarga de eliminar todos los líquidos que el cuerpo sí. ingiere, lo que ya no sirve, tiene que eh, desecharlo mediante eh, la urea que es el orín, ¿no? Sí. Entonces debemos tomar en cuenta, hermanos, que no nomás es tomar cualquier líquido, también hay que tomar en cuenta de que la temperatura tiene que ser adecuada al ambiente. Sí muy bien hermano estoy apto o camarán a tirar y ya que para chicas tomar chantaño tan atíp tanza y tanza o camuco tan yo cotraña paquiti acá fútbol profesional tocando para caman apas yaca o me pas yaca o camarán yo para cual es o ma ya casi pagativo finalmente hermano Elvis dónde estamos trabajando convoquemos el número telefónico mm, ustedes vienen del gobierno autónomo municipal del alto para camar naturista o que el gobierno autónomo municipal del Alto Toqueñicara en, Incaro, Cuyaca, Valentín, de Sascana, y en aquí, Pajara, que de y municipio del Alto toque en Hermano Elvis finalmente a ver el, los datos. Bueno hermana nosotros estamos trabajando en el sistema único de salud somos parte integrada la medicina tradicional estamos atendiendo mi persona atiende en dos redes uno es en Red Los Andes y el otra es Red Lotes y Servicios en Red Los Andes me encuentro en Ceja del Alto lo que es en el centro salud CRA al lado de los peluqueros no saliendo del tribu de la ceja Bien. La atención es completamente gratuita, solamente pedimos que al paciente porte el SUS para que podamos registrar sus datos personales y atenderle con los tratamientos que nosotros tenemos y también las terapias que le vamos a dar para la casa y los medicamentos que se quiere, hermana. Muy bien, hermano Elvis, ¿su teléfono? El 6810-5876 para servirles por vía WhatsApp, hermano, un mensaje nos pueden mandar también los días miércoles y viernes atendemos en lo que es Centro de Salud Mercedario, en la zona Mercedario, de 8 a, a 4 de la tarde. Lo mismo también atendemos los días lunes, martes, jueves en el CRA en el mismo horario. Muy bien, bien. gracias hermano por venir. Hermana Valentina, su este teléfono es... Nayahanchiturasa nayah trabaja hasta el consultorio vecinal San Felipe de Ceque, sector 2 oxan nayah número has nayah nsti siete un número has un nayah roja para partos todos avisar útico unas otra que no entonces centro tocar purtaní hermanita nayah avisar juana que es la túnquina nayah que una captar compartir tradicional atún siete atúnimas de número celular, oxa p siete setenta 17 او کوم نمبر د سلولار اجنايان والي کی کوم اجون ټوب جاتا هرکلی کنه کاه ځان سمخته غیر نخت اس کرکټو تاکوینس امټیا کینان وې سٹامس وې سٹامس پرکی او کاه کسانساس سره واخره یقفته کومه و کلی کمالینو هیچورو او کا یربانا کټا پالتا وایټانا نایاستی سونا اوټامو او کانو وا Zona Ventilia, Oxano, na Irnartaskta, O Kamao, no gratis, Niwa, Nanakaja, Konsa, Kovraptino, Jota Phama, Curiakanaka, Hilanaka, Kuna Naksiski, Kipta Senmonapta, Kuna Usuna Katsa, Hiski Kipta Jota hot, Sipkakima, Avenida Sahama, nume este centro de salud, ventilla, O sotiniwa Soteniwa, no, Avenida sajama O Kanka, O este, este celular es este 735-55-651. Ukawa haku y haku ya kamari. Kamara kiwa haja kiti nakati. Jotapgeno no, provincia nakatu, hila parte, jota zipki, no. Jota zipka ki, hermana naka, kuliakanaka, jilanaka, ukawa, uka consulta sí. sa sí. cobras sí. kiti. Sí. Ole sí, quiero sí. cuya quita Ana cuya Valentina Gilata Elvis para parajal el como naturista profesional, como prepara paraja cuya quita partera toca especialidad, como Rakilata Elvis supera naturista, o le atraja el tóñano